Aquí estamos, qué lindo, la verdad, nos encontramos nuevamente en este shopping, en Villa María Shopping. Hoy tenemos un programón, prepárate porque vamos a charlar, nos está esperando Eva en lo de Valdés. Hoy vamos a repasar la carta, escuchate bien, de lo de Valdés, tiene unos precios, yo estuve chumiendo un poquito, increíbles. Y en un ratito también, ¿sabes a dónde vamos a ir? A Farmacia Oñatibia, sí, mis amigas de Oñatibia tienen unos precios tremendos para el Día del Padre, así que atención, está buscando el regalo para papá. En Oñatibia hay unos precios increíbles y además las cuotas sin recargo. No, un mochón, mirá, yo te tengo que dejar porque hago un cafecito y voy a hablar con Eva. Vamos, dale, vení. Bueno, y aquí estamos, en lo de Valdés. Eva, querida, gracias por recibirnos. Un placer, la verdad, que nos pueda recibir y feliz de estar acá. Tenemos novedades, Eva. Tenemos muchas novedades. Sí, tenemos muchas novedades para este otoño-invierno. Bueno, a ver, atención, en cafetería hay novedades. Le voy a contar a la gente esto de algo. Hace prácticamente 20 minutos que queremos charlar y por una cosa o la otra se nos está haciendo difícil, pero bueno, estamos riendo, estamos pasando bien, porque en lo de Valdés siempre lo pasa bien. Ese puede ser el eslogan para poner la carta. Por ejemplo, te lo tiro. En cafetería, café chico, jarrito, doble, cappuccino, infusión, negrito y submarino de la oferta que tiene lo de Valdés en cafetería. ¿Cuál es el elegido de Eva? Para mí el café cortado con espuma. Qué rico, la verdad. Esa espuma, una decoración tremenda, ¿eh? Muy de buena. Cosa, para sí. José, nuestra camarógrafa, la lágrima. Yo era mucho de la lágrima en un tiempo y después la... Lo superé. Sí, lo superé, no más. Y me voy a quedar con el café con leche en mi caso. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Productos sin TAC. Esto es muy importante. La gente tiene una pregunta para él. ¿Consume mucho estos productos sin TAC? ¿Te consultan por estos productos? No sé si está de moda o está... Pero sí, se consume bastante. Bueno, mira, pasta flora, bizcochos, masitas, pepas, torta cabra y variedades de alfajores. ¿Torta qué? Capsa. ¿Está bien? ¿Lo dije mal? No, está bien. Muy bien. Bueno, estos son en cuanto a los productos sin TAC. Recién, para destacar, por ejemplo, un cafecito chico, 1.200 pesos. Hay muy buenos precios en lo de Valdés. Eso también siempre lo ven mucho. Buenos eso lo ven mucho, eso. Trabaja mucho el tema de los precios, tener en cuenta el bolsillo del asociado, de la cooperativa, de quién viene. Los precios están acorde a como está y siempre hay algún combo accesible para que todos puedan venir también. Que ya lo vamos a repasar en breve. En panificación, media luna, bizcochos, torta, Carlitos, me encanta, alfajor de maicena, chocolate, tostadas, untables, pastelitos, dona, y me decía que también era una sensación furor los churros. Sí. ¿Con dulce de leche o sin dulce de leche? Con dulce de leche. Es todo reventón así. ¿Lo hace Eva? No. Nada, no panifico nada. No panifica nada. No, panificación cero. Muy bien, Vamos a continuar. Bebidas, bueno, por supuesto. Gaseosa, licuado, yogur, cerveza, jugo. ¿En serio hay gancia con limón? Si está en la carta es porque debe estar. Sí, obvio. La verdad es. Sí, sí. Siempre tenemos, pava, siempre tenemos también la latita de Santa Julia por si hay alguno que... Quiero un...
Santa Julia. ¿Te gusta Santa Julia? Sí. El Santa Julia el es... El blanco dulce. El blanco dulce, que no es lo mismo el chanín. ¿O sí? No sé. Opa. Chanín dulce. Chanín dulce, y después está un, hay un blanco que es... Que no es chanín, me parece, ¿eh? Pero como que por ahí voy a tirar algo que a lo mejor puede José, el otro camarógrafo, Eva, puede estar en contra mío. El Santa Julia como que es re de mujeres, digamos. Para una cena... ¿José dice que sí, Eva? También, la sigo a José también. Te noté mi atildada, digo, lo mejor, digo. No, a lo no, mejor no, no, ¿me entendés? No, no. Bueno, bien ahí, ¿eh? Bueno, después hay una, un sector que es salado, empanadas, tartas, piseta, bueno, algunas cuestiones más. Siempre la novedad, yo te pregunto si sigue estando, Eva, ¿el menú diario se hace en Leo Valdés? Todo el día. ¿Quién elige el menú diario de Leo Valdés? Yo. ¿En serio? ¿Cómo? Esta parte me gusta. ¿Cómo hace, digamos, para seleccionar el menú diario? O sea, ¿qué, ¿cómo armás el menú? Bueno, el lunes tal cosa, el martes tal cosa. No, bueno, por lo general siempre trato de... Pido cosas livianas, digamos. Hoy fue costeleta... Ay, tiene un nombre. Corte ancho. Puede Eso ser. No, sí, 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 sí. Pide que vienen unas que son más chiquitas y otras, no sé. Con ensalada y milanesas. Con ensalada. Qué rico, la verdad. Es bueno eso, ¿eh? A mí me gustaría un día estar en la selección de cuestiones de lo de Valdés. ¿Yo puedo elegir un día el menú? Sí. O sea, si te va. A mí, por ejemplo, un menú bueno, 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 por ejemplo, un día. Cada tanto te la tiro, vos me hacías un día. Viernes de choripán. Sí, puede ser. Ojo, es bueno. ¿Eh? Venimos. Pero venís, sí, sí. Con unas papas, no fritas, Eva. A ver, por ahí te tiro el menú, puedes hacer unas papas a la camisa. ¿Las probaste? No. La papa a la camisa se hace, lavas, no se pela, lavas bien la papa, la lavas bien, 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 con cáscara, va hervida, con cáscara, no la dejas al punto de puré, sino que la dejas, ¿viste el punto de la papa con mayo? Sí. Que no, no es que tenés que cocinarla mucho, la cortás a la mitad y se abría en la mesa. Puede ser manteca o puede ser algún tipo de salsa. No, no, no. A esa papa la cortás a la mitad y la, le pones la salsa, la manteca en medio y la acompañás claro. Con una carne con salsa. Papa la carne. Lo que pasa es que yo no cocino, o sea, lo pedimos. Lo organizamos, pedimos, bueno, no, bueno, lo sabimos, pero no. Lo voy a tener en cuenta. Mirá, sé lo que buena, ¿eh? Serían los choris de Eva. Para no, que... Vamos a continuar. Bueno, cuestión de helado. Si damos vuelta a la carta, aquí tenemos que, recién hablaba con Eva, quedé en shock por los precios. Hay diferentes tipos de combos. Por ejemplo, hoy venía lo de Valdés, café con leche doble, media luna, bizcocho, jugo y soda, 2.400 pesos. Nada, un regalo. Es el combo clásico que casi es la mayoría, el habitual, digamos, sí, ¿no? Que la mayoría pide. El combo 2, café con leche doble, tostadas, queso dulce, jugo y soda, 3.200 pesos. El combo 3, agua saborizada, un carrito, 4.200. Combo 4, café con leche, media luna, bizcocho, tostadas, queso. El combo Valdés le pusimos. Ah, el combo 4, el combo ahí está, mira. Ahí no, yo pensé que era como el nombre, digamos, muy bien. El combo Valdés vale 3.900 pesos. Nada, o sea, después tenés. El combo 5. Para estos días que se vienen. Café con leche. Este combo que a mí me gusta. Café con leche con un garnito. Lo banco mucho. Voy a hacerte una pregunta que acá te puedo dejar expuesta. Atención. El carlito viene con las papitas. Sí. Ah, eso es clave. ¿Me entendés? Yo te voy a pedir algo, Eva. No hay que mezquinar en las papas. Hay que echarle papas. Yo prefiero pagarle un poquito más, pero que tape las papas el carlito. Y después el combo sin tap, que recién hablábamos. Café con leche doble con el tapo. Pero bien, acá lo vamos a mostrar después. Son todos los precios que tiene. Son fotos originales. ¿Eh? Fotos originales. Acá están. Fotos originales. ¿Eh? Así que, increíble, la verdad. Así que, Eva, siempre te pregunto esta perspectiva que tenés. Lo de Valdés está ubicado en una intersección, si se quiere, de lo que es el hiper de la COPE, creo que uno de los principales ingresos, y siempre recibe a la gente que está, por ahí te pasa que, no sé, una parte de la familia va a comprar y la otra se queda tranqui acá, tomando algo, ¿cómo vivencia un poco eso para la gente que nos está viendo Villa María, Villanueva y el interior? Bueno, por lo general la gente o llega y merienda o desayuna,
o va al súper y después viene y se toma un café o algo. Y son muy pocos lo que va a la mitad al súper y la otra mitad se queda consumiendo. Ah, mira, en general o van, compran y lo toman o viceversa, ¿no? Claro. Yo, por lo que veo, yo, pues en otras ocasiones pasan cosas diferentes, qué sé yo. Bueno, Eva, queremos agradecerte mucho la amabilidad. Fue un placer, la verdad, que nos pueda recibir. Siempre muy bien de venir a lo de Valdés. Ojalá puedan implementar el Chori Eva, que es un choripán todos los viernes o viernes por medio, buenas papas a la camisa. Pero vos veas a la gente comiendo choripán en el café. ¿Eh? Bueno, no, café. Pero yo lo pasaría a buscar, por ejemplo. Ah, bueno, también. Bueno, la gente que trabaja acá por lo general viene y busca el menú y se lo lleva. Claro. Lo de los locales de acá. Pero ¿sabés lo que puede garpar el Chori Eva? O la Milanga Valdés. Yo tiro las ideas, después cero claro. Producción, ¿eh? Bueno, y por último te voy a mostrar, por favor, firmalo, José. Al chico del carrito también, ¿eh? Toda la gente de la COPE está trabajando. Siempre a full trabajando. A full en toda la nota. Porque estamos en donde, lo de Valdés. En el hiper de la copa. Al frente del súper. Al frente del súper. Es inevitable que no pase por el chango. Está igual. O sea. Al frente donde se hacen las uñas, por ejemplo. O muy cerquita de Neo Zoo. Acá está lo de Valdés. Así que muchas gracias, Eva. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, los espero pronto. Bien, me voy con el carrito de llevarlo. ¿Eh? Seguimos en el shopping, dale. Bueno, y acá estamos, ¿eh? Vos decís, ¿por qué estoy saliendo de allá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que muy pronto llega Muga Decoración. Sí, así escúchate muy, pero muy bien, ¿eh? A Villa María Shopping, yo recién me mandé un poquito, la verdad, y te digo, hay una bocha de novedades que se vienen, ¿eh? Todo el deco, manteles, no, absolutamente todo. Yo te digo, mira, cuando vengas a, por ejemplo, el hiper de la COPE, vas a entrar y te va a llamar la atención Muga. Así que a prepararse. Muga Decoración, muy pronto, en Villa María Shopping. Seguimos aquí en este shopping por la pantalla de Canal 20 y On Demand también a través de YouTube. Dejamos un ratito lo de Valdés porque siempre hay un montón de novedades y nos vamos rápidamente. Vení, José, mirá. Oñatibia tiene un montón de novedades. Oñatibia, te lo adelanté en el comienzo del programa para el mes de papá, ¿eh? El Día del Padre viene con un montón de premios. José está viendo ahí algunas cuestiones, creo que por perfume. ¿Te quedás con nosotros? Vamos, dale, mirá. Bueno, y aquí estamos en Farmacia Oñatibia, en Villa María Shopping, en este shopping, y Cande nos recibe. Cande nos estaba esperando, nos esperó con café, media luna, tenía unas ganas que viniéramos acá a charlar sobre las novedades para el Día del Padre. Exacto. Y una de las novedades grandes son, bueno, los perfumes, que es un regalo, me parece. Exactamente, es un regalo que por ahí se suele elegir mucho para el Día del Padre. Y bueno, acá en la farmacia tenemos un montón de variedades, de precios, tenemos perfumes selectivos, semiselectivos. Bien ahí. Bueno, a ver, por ejemplo, acá preparamos alguna selección de perfumes, hay muchos más también. ¿Qué tenemos acá, Cande? Tenemos, estos son perfumes selectivos o importados, bien, como suele decirle la gente. Uh-huh. Invictus, de Paco Rabanne. Tenemos 212, que es la patineta. Muy bien. Es como que ahora los perfumes también todos han cambiado. Es como que no es más como antes. Yo me acuerdo cuando era más chico, que también es un clásico. Uh-huh. El Kevin, por ejemplo, que nada más el estuchito. Ahora vienen todos así, digamos. Sí, el envase. Es como que le dan mucha importancia a lo que es el envase también. La patineta es 212. La patineta es 212, de Carolina Herrera. Muy bueno. Como este también es de Carolina Herrera, en New York. Uh-huh. Después tenemos lo que es el Phantom, que es el robot, que bueno, lo está llevando mucho, es una fragancia muy rica, muy duradera.
Esto es lo que vendría a ser selectivos para perfumes importados. Exacto. Te hago una pregunta, sí. Can, de cuestiones de perfume selectivo, ¿hay alguno de hombre que te guste más? Yo prefiero los amaderados, con notas amaderadas, dulces, sí. Picantes, alguno que tenga pimienta. ¿Y alguno que a vos te guste de hombre? Particularmente me gusta mucho el Phantom. Ah, ok. Exacto. Muy sí, bien, sí, sí, me voy por eso. El Sauvage de Dior también. Otro que recuerden. Yo creo que es clave para mí, siempre hay que preguntarle a una mujer, ¿sí?, que sabe uh-huh. más de... ¿A vos, José, cuál te gusta, por ejemplo, así, hombre? ¿Y acá? ¿Cuál te gusta? Filmala, filmala un poquito, muy bien. Ahí está. Bueno, pobre, qué malo. El bueno, muy bien. Ninguna dijo que yo uso Titanomano, entonces. ¿No? ¿Y a vos cuál te gusta? Y a mí, yo estoy usando el Escándal, ¿sabes? El Escándal, sí, es de Paco Rabanne también. No. ¿No es de Paco Rabanne? No lo sé, lo pronuncié. Jean-Paul Gaultier, puede ser así. Jean-Paul Gaultier, sí. ¿Cómo es? Jean-Paul Gaultier. Ah, bueno, ahí está. Así es. Yo le digo Escándal, qué sé yo. Sí, ese, es, sí, es. Escándal. Hay una hora que salió verde. ¿Ah, sí? No, verde, sí, creo que es verde, que, bueno, voy bien. Por ese lado. Trato de salir de los que ya son. Exactamente, por ahí eso es lo que viene gente y te dice, no quiero este porque lo tiene todo el mundo, como por ejemplo, bueno, el Invictus fue uno de los perfumes que lo tiene mucha gente. Pero que sin embargo siguen siendo consumidos, digamos. Exacto, totalmente. No fallan, es algo seguro. No fallan, no. Ahí va, muy bien, ¿eh? Bueno, entonces esto nos decía... Exacto, que son perfumes selectivos o importados, como lo llama la mayoría de la gente. Ok, ok. Acá tenemos algunos más. Exactamente. Por este lado nos vamos a semiselectivos, que vendrían a ser nacionales, okay. Como por ejemplo los de Benetton, que son fragancias muy duraderas y están en muy buen precio, uh-huh. relación precio-calidad. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, allá arriba, no sé si puede filmar, tenemos los estuches Boss, que también son de los semiselectivos, yo son con los que me quedaría. Bien. Son muy duraderos y relación precio-calidad, ejemplo, no sé si puedo decir algún precio, sí. Está algo de 30 mil pesos el perfume de 100 con el deo, el desodorante. Ah, yo, por ejemplo, para todos los días uso el Boss negro. Está me bárbaro. Parece que es un golazo. Exacto. Bueno, el negro y el gris, o sea, el plateado, o sea, okay. El gris plateado, fueron uno de los semiselectivos más vendidos en Argentina. Mira, muy exactamente. Bien. Que no fallan. No fallan. No, no, no fallan. Muy bien, ¿eh? ¿Qué más tenemos acá también? Bueno, acá tenemos después el de Bambú, que es un perfume más, es de Adolfo Domínguez, es un perfume más cítrico. Yo no lo veo tanto para el invierno, sino más para lo que es el verano, por ahí más suave, no tan intenso. Y después tenemos Pepe Jean, que es una marca muy buena, por ahí es un semiselectivo un poquito más caro, pero bueno, es muy rica. Bueno, hay que decir que también tienen que venir a Villa María Shopping, a Oñatibia, porque también, en todo lo que Candy viene contando, están todas las formas de pago y demás. Exactamente, también, ¿no? Tenemos mucha accesibilidad, tenemos descuentos, no tenemos recargos en farmacia, eso es muy bueno. Con tarjeta de crédito no hay recargo. Eso es buenísimo. Y con otros medios de pago, como efectivo, por ejemplo, hay 20% de descuento, 10% de acuerdo a la modalidad. Bien, Cande, a ver, esto es una opción para regalos. Exacto. Pero también acá tenemos otra alternativa que también es muy accesible en precio. Totalmente. ¿No? Son por ahí perfumes más comerciales, más comunes. Bueno, esta línea, Ben Simon, que vendría a ser una semiselectiva bastante buena también. Uh-huh. Está expuesta acá porque, bueno, como que no teníamos lugar allá. Es muy buena esta. Okay. Y ya acá, esta parte, lo que es Bros Landon, los Colbert, toda la línea de Colbert, Kevin, son por ahí más económicos que los podemos conseguir también en cualquier otro lado. Estamos hablando de perfumes de 10 mil pesos, más o menos. Que también son muy ricos. Los Reeboks también son por ahí. Yo, por ejemplo, este es un clásico. Clásico, pero de bandera, digamos. Exacto, o por ahí de hace muchos años, noventoso. Y por ahí son los primeros perfumes que va a usar el chico de 15 años, más o menos, por ahí, que ya pasa de... Oh. Del Paco, de la lata, nos vamos a los Kevin. Che, pero eso me hace acordar a la época de salida. Pero bueno, son las etapas también, digamos, son etapas, ¿no? Exacto. Sí, como te digo.
esta línea por ahí la empiezan a usar de los 15 en adelante. Claro. Y hay gente también que lo utiliza, sí, gente grande, para todos los días. Es decir, bueno, quiero ponerme todos, sí, los días perfume. Bueno, vamos por esta línea. Y es increíble cómo por ahí, o sea, uno va probando alguno, no te cansa. El olor sería el perfume. Sí, exacto. O sea, es un clásico que va, funciona, es accesible. Exactamente. Y lo bueno de todo esto es que Inativo, puedes venir y tenés también todas las formas de pago. Y dijiste algo muy bueno, que no tiene recargo. No hay recargos. Okay. Ni en 3 ni en 6 pagos no tenemos recargos. Sí, siempre descuentos. Okay. Pero con tarjeta es precio de lista, no tenemos recargos. Bueno, muy bien. Cande, gracias por recibirnos. Un placer. Una alternativa para el Día del Padre. Horario, exacto, de atención en Villa María Shopping. De 10 a 21 estamos de corrido. Así que los esperamos. Tenemos un montón de propuestas. Así que, bueno, acá estaremos. Gracias, Cande. Un placer. Seguimos en el shopping. Dale, vamos. Muy bien, aquí seguimos en The Shopping, en Villa María Shopping. Y hay una novedad muy, muy, muy buena, muy copada, muy interesante, que es cuando vos ingreses en uno de los accesos, por ejemplo, al Hiper de la COPE o a Villa María Shopping, vas a decir, a mí me hace falta, la verdad, estoy cansado que estoy. Y te encontrás con el Caribe, con Cancún, en la entrada de Villa María Shopping. Antes que nada, mira, vení José, vení un segundo, mira. Vamos a mostrarte rápidamente estos sillones masajeadores Break Rest. Mira, aquí estamos viendo. Pero esto es muy interesante. Vení acá, José, mira lo que es esto. Mira, sillones masajeadores. 5 minutos, 1000 pesos. 7 minutos y medio, 1500 pesos. 10 minutos, 2000 pesos. Entonces vos, por ejemplo, agarrás y decís, oh, estoy la verdad. Amor, anda vos al súper, anda vos al Hiper de la COPE, yo, nada, me voy a hacer unos masajes. Entonces, ¿qué haces, por ejemplo? Agarras 1000 pesos que tienen que aparecer por algún lado, a ver, ¡oh, cómo está! Aparecen los 1000 pesos, mirá, vení, vení, vení. Agarras, venís, esto puede fallar o no, mirá, pones los 1000 pesos y en teoría, automáticamente, tiene que empezar, mirá, vení José, mirá. Mira cómo se mueve, es increíble. Yo ahora qué voy a hacer, me voy a sentar, pero para que la gente vea, mira, mira. Lo que es. Ahí está. Entonces, te haces masajitos. No tiene que ver, te venís, te haces unos masajes por 1000 pesos, unos masajes. Mira, mira, acá está. Mira. ¡Oh! Bueno. Estás en el Caribe. No vayas más al Caribe. Entonces, mientras, por ejemplo. Oh, bueno, perdón, pero. Quiero hacer la nota, pero. ¡Oh! ¿Cómo? Esto ya está disponible, vos si venís a, ¡oh! No puedo hablar. Es una cosa, ¡epa! Bueno, hay un nudo ahí, hay un nudo. Bueno, acá lo puedes encontrar en Villa María Shopping, así como te digo, ¿eh? Es increíble la verdad. ¡Oh! No sé de qué quiero hablar. ¡Ah, bueno! Va como, es como que ataca todas las partes del cuerpo. Así que, 1000 pesos. Por 2.000 pesos, 7, no, por 2.000 pesos, 10 minutos. ¿Sabes lo que es 10 minutos? Y después te va el Hiper de la COPE, ya mucho más relajado. Ahí está. Perdón, perdón. Estoy tratando. Estoy tratando, pero, bueno. Es increíble esto, la verdad. Yo me quedo acá. Nos vemos el próximo programa. Así cerramos. Uy, perdón. Estoy relajado. Así cerramos este de shopping. No. Thank you.